A orillas del lago Nahuel Huapi, en el sur argentino, se encuentra la ciudad de Bariloche, un pequeño pueblito junto al lago que se transformó en una de las ciudades más pobladas de la Patagonia. Un centro turístico por excelencia, visitado anualmente por miles y miles de turistas de todos los rincones del mundo. Conviven aquí los esquiadores europeos en busca de la nieve, las señoras bien en busca de un té en el exclusivo Yao Yao y hordas de jóvenes egresados en busca de fiesta, noche y dársela en la pera tomando unos tragos de colores en unos baldes de plástico. Pero justo frente a la ciudad de Bariloche y a la vista de todos, se esconde uno de los secretos mejor guardados de la historia argentina. Yo creo que ni siquiera la gente que ha estudiado el proyecto Huemul entiende muy bien qué fue lo que pasó. ¿Quién era Richter? ¿Si era un científico loco? ¿Si era nazi? ¿Si estaba bien lo que hacía o no? Acá se hizo el experimento que dio lugar al anuncio de Perón. Argentina domina la energía atómica. Bueno, métale nomás, te dijo Perón. Le dio todo el apoyo. Pero lejos de ser un episodio aislado que solo afectó a científicos y políticos, la presencia de Richter modificó la vida de todos los habitantes de Bariloche de las maneras más extrañas. Gracias a un profesor que tenía en la secundaria, me habló un poquito de la isla Huemul. La verdad que me surgió mucho la duda, era algo que nunca había escuchado tampoco, ni que lo había visto tampoco en el colegio. A mí de chiquita me contaban que la gente pasaba en los colectivos y los hacían mirar para otro lado cuando pasaban por la isla Huemul, porque supuestamente era tan secreto que no podías ni mirar en el colectivo la isla. Vimos que había sido una excursión en su momento, habían unas edificaciones, vi fotos y quería saber más sobre eso. Todos los días nos venía a buscar una camioneta del ejército, nos llevaba hasta Playa Bonita, teníamos un pase y ahí cruzábamos a la isla con una lancha de gendarmería. Estaba hecho para impresionar la instalación a la vista. Llevábamos el tejido porque más tejíamos que lo que hacíamos. ¿Pero quién fue y de dónde salió Ronald Richter? ¿Y cómo llegó a la Argentina y logró seducir al presidente para convertirse en la segunda persona más importante del país?